bienvenidos a Minecraft. Y es que voy a crear los mobs más terroríficos de Minecraft y los más épicos con inteligencia artificial. Ya sabéis que me gusta hacer las cosas muy locas, y el día de hoy va a ser ¡buah! Te voy a escribir unas cosas que nos van a hacer los mejores mobs de toda la historia, y tendréis que votar el mejor en los comentarios. Acá nos encontramos en Minecraft, y para poder crear el primer mob de Minecraft tendremos que pasar uno de estos niveles de parkour, pero no hace falta llegar al final. ¡Ya lo veréis! ¡Comencemos! A medida que vayamos avanzando, vais a ver que nos vamos a encontrar un bloque especial. Ese bloque tendremos que pulsarlo, y una vez lo pulsemos, pues podremos escribir a la inteligencia artificial el mob que nosotros queramos. Saldrá automáticamente ChatGPT, la inteligencia artificial que te permite hacer imágenes, y podremos escribir el mob que nosotros queramos. Y lógicamente darle las instrucciones más épicas, así que aquí nos vamos a hacer un poco de daño y tenemos que estar a punto de llegar al primero de los bloques. ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos! Ese bloque de comandos va a ser el bloque que nos va a permitir escribirle a la inteligencia artificial. A ver si consigo llegar desde abajo, y creo que sí lo voy a poder hacer. Saltamos por acá, le damos a la palanca y acá lo tenemos. Vamos a empezar por un cerdito. Crea un cerdo de Minecraft muy terrorífico, que tenga la boca llena de dientes y además tenga tres cabezas. Quiero que sea muy terrorífico y que esté en una aldea de Minecraft completamente de noche. Todo ello dentro de Minecraft y con los gráficos de Minecraft. Le damos a enviar y a ver qué imagen nos genera. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! ¡Miradlo! ¡Dios mío! Esto sí que no me lo esperaba. Tenemos la primera imagen. ¡Mirad qué miedo da eso! Y a ver la otra imagen. ¡Uy! Esta da mucho más miedo. ¡Parece Herobrine! ¡Qué guapo! Esto no me lo esperaba. Imaginaos el dragón del End o un Enderman. Pero para ello deberemos de continuar con el parkour, a ver dónde está el siguiente bloque. Ya veis que no tardamos mucho, y además el parkour se me da bastante bien. Llevo muchísimos años jugando Minecraft, así que le damos caña por acá. Y esto tiene que estar a punto de terminar, y oye, no dentro de tanto tiene que estar el siguiente bloque, si ya lo tenemos ahí. ¡Dios mío, qué velocidad! ¿Pero cómo vamos tan rápido? Creo que tengo que saltar encima de este cactus. ¡No! ¡No! Me ha quitado justamente el corazón al mismo tiempo que estaba intentando subir. ¡Qué mala suerte! No pasa nada, lo remontamos todo súper mega rápido. Cuidado ahora, ¿eh? Hay que hacer el timing perfecto. A ver, creo que voy a copiar exactamente lo mismo, pero vamos a cambiar el cerdito por Enderman y las tres cabezas por ocho brazos. Le damos a enviar y atención, porque esto tiene que ser exageradamente épico. Atención, porque se viene. Está cargando la imagen. ¡Ojo que esto carga! ¡Dios! ¡Qué épico! ¿Pero qué es esto? ¡Mirad qué guapo! Creo que nunca había visto un Enderman así. ¡Mirad, está en una aldea de noche, como le había dicho, con las antorchas alrededor! Esto sí que no me lo esperaba. ¿Y el otro cómo se ve? Tiene cuatro ojos. ¿Cómo se ve el otro? Parece Venom. Parece Venom, qué mal rollo. Mirad cómo se ve el Enderman. Está guapísimo. ¿Cómo se tiene que ver el dragón del End? ¡Qué ganas tengo de ver todos los mobs! ¡Qué épico! Reseteamos el parkour que se había acabado, y a ver si en este encontramos el bloque tan rápido como en el anterior, porque madre mía, si es que no habíamos tardado absolutamente nada. También el parkour me divierte en cierto modo, no me gusta que sea tan poco. Por lo menos que tenga algún nivel que sea un poco complicado y algún salto que nos cueste, pero vaya, a ver, igual no nos cuesta ninguno porque soy un pro, jeje. ¡Ojalá! No soy tan bueno, la verdad. ¡Subimos! ¡Pues ya lo tenemos! ¡Otro mob de Minecraft! ¡Qué rápido! Copiamos de nuevo el texto y cambiamos cosas. Vamos a hacer un aldeano con dos cabezas y vamos a añadir que esté lleno de sangre. Enviamos el texto y a ver ahora qué sale. No me cabe duda de que va a dar muchísimo miedo. No, no pongo, no. ¡No me ha dejado! Vamos a poner lleno de ketchup. A ver qué sale ahora. ¡Justamente carga ahí! ¡Ojo, atención! ¿Pero qué es esto? ¡Claro! Ha detectado que un aldeano es una persona que vive en una aldea y no el mob como tal. Entonces, claro, me ha puesto un Steve. ¿Qué es esto? ¡Qué mal rollo! Creo que no ha detectado muy bien el concepto de aldeano. He dicho un villager. ¡Ojo! ¡Ahora sí! ¡Ahora ya es un aldeano de Minecraft! ¡Dios mío! ¡Qué mal rollo da esto! ¡Con dos cabezas y lleno de ketchup! Oye, pues al final ha colado, ¿eh? Lo del ketchup. Este ya no se parece. Me gusta más este. ¡Qué épico, de verdad! Con las antorchas en el suelo. Continuamos para encontrar el siguiente bloque, así que manos a la obra. Creo que tengo que venir por este lado e ir saltando para no perder altura, y ahí
ahí está, asegurarme el salto, perfecto. Esto de acá creo que son spawn points, es decir, si me pongo encima me guarda el sitio. Así, si me caigo al agua, pues o muero, apareceré ahí, supongo. Es lo mínimo que espero. Así que venga, que tengo que estar a punto de llegar al siguiente. Y por cierto, ¿qué siguiente mob vamos a ver? Yo creo que ya tiene que ser uno exageradamente épico. Uno que ya de por sí de miedo. Uy, se me acaba de ocurrir uno. Lo único malo que no sé por dónde ir. Por aquí por debajo se puede ir. Igual sí. ¡Hay un atajo! ¡Oh, perfecto! Vale, cuidado que hay vacío, ¿eh? Ahí sí que me puedo morir y era un atajo. Lo único malo que el bloque no está ahí arriba, porque si no me lo he pasado. Creo que no, porque si en cada parkour hay dos, tiene que estar más arriba. Vale, era por este lado, madre mía, estaba escondido. Y ahora, claro, esto no lo puedo saltar o si no, no me gusta nada el hielo. ¡Ahí está! ¡Hemos llegado al final! ¿Y eso de ahí es una ballena? Y tenemos que entrar por la boca de la ballena. ¡No! Aunque le puedo dar desde aquí, igual no funciona, también te digo. Seguramente tenga que pasármelo 100% seguro, pero bueno, tampoco es tan difícil. Y me caigo. ¡Qué triste es la vida! ¡Y me lo paso! ¡Vamos! ¡De seguido! Ya sabéis, ponemos el mismo texto y vamos a poner un piglin. Voy a poner que tenga un hacha entre las manos. Y 6 brazos, me la juego. Enviamos a ver qué nos sale. Carga... ¡Dios santo de mi vida! ¿Qué es esto? ¡Qué mal rollo! ¡Míralo! Tiene 6 brazos y en cada brazo tiene espadas, tiene un martillo y tiene garras en los brazos. ¡Qué mal rollo! ¡Mirad la luna! ¡Y está en una aldea de Minecraft! Parece que le ha quitado las manos a un jugador de Minecraft. ¡Qué mal rollo, de verdad! A ver el siguiente cómo sería. ¡Uy! Este me gusta más. ¡Mirad las garras de las manos! En el siguiente voy a poner a 2 mobs luchando entre ellos. Un enfrentamiento entre 2 mobs. Este me gusta porque tiene un pico de Minecraft. Y todo ello en una aldea de noche. En el siguiente vamos a cambiar el escenario, que sea, por ejemplo, en una montaña a la luz de la luna o algo así. O podemos poner incluso, como es una batalla de mobs, voy a poner 2 mobs en vez de poner 1. Creo que voy a escoger un escenario que realmente esté épico. Puede ser, por ejemplo, un coliseo, un ring o algo por el estilo. Por cierto, ¿cómo puedo ir por aquí? Es completamente imposible. ¿El botón este me da super salto? Porque como no me dé super salto, por acá no puedo... ¡Ay, sí que puedo subir! Fijaos qué trucos que hay. Justamente este camino está muy, pero que muy escondido. Por acá no puedo subir a ninguna parte, pero me permite llegar a esta zona. ¿Y en esta zona qué hago si no puedo hacer nada? ¿Quizá las trampillas? ¡Uy, puedo mover una trampilla! ¡Perfecto! ¡Y ahora tengo que saltar aquí! ¡Es imposible! ¡Me voy a quemar! ¡Ah! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! Vale, pero sobrevivo. Quiero que no me quita corazones. ¡Perfecto! ¡Sí! Seguimos por este lado y ahora por dónde voy. A ver si ahora el parkour realmente se va a complicar. ¡Espero que no! ¡Uy! No sé cómo he llegado ahí, no preguntéis. No tengo ni idea de cómo lo he conseguido. Nos adentramos en el bosque de piglins y tenemos que ir pensando en los 2 mobs que queremos poner en batalla. Por cierto, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver si han puesto por aquí algún bloque para poder ver mobs y no lo hemos visto. No la quiero liar. Porque estamos yendo por la parte de arriba y seguramente... ¡Aquí tenemos uno! Vale, perfecto. Este tiene que ser el primero 100% seguro. Como hemos ido por la parte de arriba, mirad qué fácil llegar a él. Voy a poner una gallina, entre paréntesis, pollo, con una espada de diamante, luchando contra una vaca. Y ya para el final dejamos el dragón. La vaca tiene que tener garras y los ojos láser. Me la juego. A ver qué sale de aquí. Igual no me deja ponerlo, ¿eh? Si no me deja batalla, pongo enfrentamiento. Para que sea más family friendly. ¡Oh! Creo que sí me deja. ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Mirad! ¡Tiene los ojos láser! Y la gallina tiene la espada que había dicho. No es de diamante, es de hierro. Y aquí ponen el ketchup. Me muero de risa. A ver la siguiente imagen, que también tiene pinta de estar épica. La espada de diamante, la vaca con los ojos láser. No te creo que te pone todo lo que le digo. ¡Qué guapo! Oye, la gallina da muchísimo miedo. Madre mía, parece Herobrine literalmente. ¿Pero qué gallina de Minecraft es esta? La vaca es exactamente igual, solamente que lanza rayos X. Y ketchup por todos sitios, qué gracioso. Se me acaba de ocurrir el último mob que va a ser exageradamente épico, ya lo veréis. Saltamos por acá con muchísimo cuidado. Y creo que por aquí no tengo salida, ¿no? Por aquí no es 100% seguro, hay que ir por arriba. Pero no, por aquí hay un bloque que me impide continuar. Venga, hombre, que quiero hacer el siguiente que va a estar muy épico. No me deja, ¿por qué no me deja ir por ahí? ¿Qué pone por acá? Agarra el target. No lo comprendo muy bien, ¿qué hay que ir por acá? Me la tengo que jugar más todavía. No lo comprendo, si por aquí no puedo ir. ¿Quizá haya que ir por detrás? Puede ser. Voy a agarrar un poco de altura. No comprendo muy bien por dónde hay que ir. Bueno, igual es por aquí, ¿eh? ¡Ojo, no! Finalmente me he dado toda la vuelta para ir por arriba como fui antes. Yo creo
creo que se refiere a eso realmente. Así que venimos por acá y tenemos que ir por aquí arriba, como fuimos antes. ¡Ojo que estoy yendo por arriba de los bloques invisibles! Creo que se refería a esto realmente. ¡Espero que me deje saltar! Vale, por aquí sí que me deja, no hay ningún bloque más. Vale, hay que seguir los bloques invisibles. ¡Ojo que esto está difícil realmente! Creo que la he liado, ¿eh? ¿Puedo saltar aquí encima? Vale, se complica. ¡Súper salto! Aquí hay un bloque invisible, creo que puedo llegar. Perfecto, y estamos a punto de finalizar todo este trozo. Venga, que no me ha gustado nada, que se me ha complicado más de lo que debería. Ojo, aquí no puedo saltar. Tengo que ser muy fino con este salto. Si no, sobrevivo. Vale, 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 sobrevivo. Te empiezas a quemar tras un rato, te empieza a bajar los corazones, ¿eh? No penséis que soy invencible, ni muchísimo menos. Solamente que si pasas mucho tiempo debajo de la lava, la lías. Cuidado, a ver si por este lado consigo. Ojo que hay un bloque invisible, vale, perfecto. Esto significa algo, por aquí otro. Creo que me lo voy a pasar y tiene que estar el bloque cerca. Ahí lo veo, ahí al fondo está. Hay que llegar cuanto antes, a ver, esto tiene que ser muy fácil, ¿verdad? Vale, perfecto, nos marca el camino. Es que lo complicado es que no te marque el camino. Si te lo marca, como por ejemplo ahora, con estas losas de color rojo, llegamos sin ningún tipo de problema. Creo que aquí ya puedo saltar, de hecho. Bien, y ahora vamos a enfrentar a un dragón contra 10 Endermans que tengan garras, ojos láser y 10 brazos. Venga, me la juego, a ver qué sale de aquí. Si queréis un siguiente vídeo añadiendo más cosas, ya sabéis, dar un fuerte like. Me da miedo, esto puede ser muy épico. ¡Ojo que viene por acá! ¡Un dragón! ¡Hala, el dragón, qué guapo está! ¡Luchando contra 10 Ender! ¡No, macho, caso con lo de los brazos! ¡No puede ser, hazme caso con lo de los brazos! ¡Qué guapo el dragón! ¡Ay, el dragón, qué bonito que es! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡El dragón, mi favorito hasta ahora! ¡Votad en los comentarios qué mob os ha gustado más! Yo creo que el dragón y el pollo, este está muy épico. Aunque, sinceramente, me quedo con este. ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Dar un fuerte like!